Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una comida muy fácil, rápida y sin ensuciar. Pechugas de pollo con verduras en papel aluminio para comer rico y sano. Ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a empezar pelando y cortando una cebolla mediana en medias lunas. Esta receta que les voy a dar es para dos pechugas, así que si van a hacer más, solo aumentan la cantidad de verdura. Por otro lado, cortamos 4 hojas de papel aluminio para empezar a armar los paquetes. Aceitamos del lado brillante y ponemos una base de la cebolla. Las pechugas las salpimentamos de un lado y del otro. Y las ubicamos sobre las cebollas. También le voy a poner una zanahoria grande que voy a pelar y cortar en semicírculos. Le voy a agregar un zucchini grande cortado en trozos del tamaño de un bocado. Medio ají morrón cortado en tiras. Dos dientes de ajo picados. Y un tomate redondo mediano. Ahora acomodamos todas las verduras alrededor de la pechuga. Y las salpimentamos. También le voy a agregar un poco de orégano y acá tengo un limón que lo voy a cortar en rodajas. Rociamos con aceite de oliva y ponemos 2 rodajas de limón por pechuga. Tapamos con la otra hoja de papel aluminio con la parte brillante hacia abajo y cerramos bien de todos los lados para que no se escape el jugo y ni siquiera tengamos que lavar la asadera. Para cocinar las vamos a llevar a un horno precalentado en 180 grados durante unos 25 minutos, media hora. Y así nos quedaron las pechugas listas, no saben el perfume que le da el limón y lo jugosas que salen. Pueden acompañar con arroz blanco, papas al horno o solamente con las verduras porque si bien es un plato sano, llena y bastante. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así, ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!